En esta ocasión, Tierra Sumergida viaja al sur de la isla de Gran Canaria para acercaros dos de los puntos de inmersión de esta zona, la Baja de Pasito Blanco y los Pecios de Mogán. En primer lugar, visitamos la Baja de Pasito Blanco. La riqueza que podemos encontrar en ella atrae a multitud de especies a sus inmediaciones, tanto abundantes cardúmenes en busca de un lugar de descanso como incansables predadores. Esta baja, en forma de quilla, tiene origen en los sedimentos depositados por los barrancos cercanos hace miles de años, cuando el nivel del mar era mucho menor. Posteriormente, cubierta por el mar y tras sufrir su erosión, adquirió la forma actual, con múltiples recovecos, cuevecitas y cornisas, que ofrecen cobijo a los habitantes de estos fondos. En su estructura puede apreciarse claramente la amalgama de guijarros y materiales de cementación y otros sedimentos que le dieron forma. Tras una primera inmersión fantástica con mucha vida, muy buena visibilidad y un mar totalmente en calma, nos dirigimos a la segunda inmersión con las mismas condiciones, los Pecios de Mogán. Nada más empezar a descender, las buenas condiciones nos permiten divisar el submarino amarillo, que recorre la zona con los turistas que desean asomarse a nuestros fondos, y a los cuales nos acercamos para saludar. Los Pecios de Mogán son dos pequeños barcos pesqueros hundidos a propósito, para servir como arrecife artificial y atractivo turístico, en la actualidad ya muy deteriorados por los temporales que en ocasiones azotan la isla.
ya castigada estructura, sirve de refugio a muchas especies que se cobijan tanto en su metálico esqueleto como en sus proximidades, y que en ocasiones nos proporcionan inesperadas sorpresas. Sin más, y esperando que este vídeo haya sido de vuestro agrado, nos despedimos hasta la siguiente ocasión, agradeciendo especialmente a René González la realización de la versión musical que nos ha servido de fondo.